nos ven a través de las redes sociales, a través de Miraflores TV Digital y a través del canal 41 TLN 41 Chiclayo, señal abierta. Muy buenas tardes. Y como todos los días, todos y cada uno de los días de los 365 días del año 2019, tenemos que dar información, estar llevando a sus hogares la realidad de los acontecimientos de nuestra patria. Y hay abundante información, no solamente en los medios de comunicación, escrito, televisivo, sino también los amigos, los vecinos, los profesionales, los entendidos en el tema político, que nos están dando una información valiosa para poderles transmitir a ustedes. Por ahí, por ejemplo, me manda escribir pues un periodista, ¿no? Que todos lo conocemos, él trabajó en Manifiesto, ya no está en el periódico Manifiesto, él en estos momentos está trabajando de manera independiente, según tengo entendido. Recuerden ustedes que lo invitamos aquí, estuvo aquí en esta casa televisiva, estuvo aquí en el programa de Tú a Tú, y lo entrevistamos en la presentación de su libro, La muerte de Fassavi. ¿Recuerdan ustedes al periodista Eduardo Fernando de Saleón? Él estuvo aquí, él estaba contó todo sobre la extraña muerte del señor Fassavi. Ustedes dirán, bueno, para aquellas personas que no saben o no conocen, dirán quién es Fassavi. Sobre todo los que me ven al interior de la región Lambayeque, de Cerro de Pasco, de Arequipa. Fassavi fue el chofer que sirvió también de encomendero, de portapliego, de amigo entrañable de Ollanta Humalatazo, y que murió de manera extraña y después en una necropsia se determinó que el señor fue envenenado y murió a punta de patadas y golpes. Así como escuchan, así falleció, en la necropsia. Esa muerte todavía no está resuelto, ese proceso todavía sigue en giro, y me dice pues el periodista, Liliana, han pasado 15 meses que el informe final de fiscalización es letra muerta. Lo que pasa es que hay una comisión de fiscalización, ¿no?, que está viendo este tema de Fassavi. Por eso que él dice, hace 15 meses está para expedirse el informe final de la Comisión de Fiscalización y es letra muerta, dice, ya que el Congreso ni siquiera ha puesto en agenda el tema, ¿no? El fantasma de Fassavi sigue jalando cadenas en la calle Castrat, cerca a los aposentos de Ollanta y Nadín. Eso es lo que ha escrito nuestro amigo, un periodista de investigación, como no los hay muchos aquí en el país, Eduardo Fernando de Saleón. Eduardo, te mando saludos, muy buen libro, ya tenemos pendiente también igualito el sorteo de los libros, con este viaje al interior del país, tenemos los libros de la historia de Fassavi, así que lo vamos a sortear, después de que pase el Día de la Madre, vamos a sortear los libros de Fassavi, ahí se van a ustedes a enterar los pormenores de toda la investigación de nuestro hermano Eduardo de Saleón. Y pasamos de Fassavi, pasamos a Madre Mía. Todavía el proceso de investigación del caso Madre Mía también está pendiente. O sea, acá hay todavía mucho por hacer, ¿no? O sea que el señor Ollanta todavía le falta, aparte este tema del caso Lavallato, y todo, línea 1, línea 2, el gasoducto, todo eso todavía le falta que tener que asistir a un juicio por el tema de Madre Mía y el crema del señor Fassavi y otros temas más que tendrá que él dar cuenta en su momento, ¿no? Sobre si tuvo o no intervención en estas investigaciones o en esto que luego va a terminar en acusación fiscal. Y nos vamos al tema de la señora ministra de Educación. En estos momentos continúa, ¿no, Yasmín? Continúa la citación de la ministra Flor Pablo Medina, quien se encuentra en el Congreso de la República de nuestro país,
Ella ha sido citada por los 130 congresistas, dice que falta exponer como 31 congresistas, van a formular preguntas, pero yo digo, y se queja, ¿no? La ministra dice, ¿cómo es posible que quieran? Le escuché brevemente el día de hoy cuando estaba, y después le voy a contar, donde estaba saboreando un rico almuerzo, que ya le voy a decir dónde fue, escuché a la ministra decir que no dejan avanzar el trabajo del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación está siendo bombardeado, que está siendo intervenido y que no pueden, así no se puede avanzar con el tema de educación. Pero yo le pregunto a la ministra, para que le hayan citado al Congreso y la quieran interpelar, ¿de responsabilidad de quién es? ¿Es responsabilidad de los congresistas? ¿Es responsabilidad de los alumnos? ¿Es responsabilidad de los maestros? ¿O es responsabilidad de la titular del pliego? Señora ministra, señor Flor Pablo Medina, la responsabilidad es suya. Si usted hubiese sido una ministra diligente, una ministra minuciosa, una ministra que realmente, en vez de trabajar en cuatro paredes, hubiese sido una ministra de a pie, de lucha, hubiese sido una ministra, como se dice, en la cancha te conozco, sería otro. En estos momentos, la situación con la que usted estuviera pasando, sería una ministra que recibiera el aplauso primero de los alumnos, luego los profesores y así de toda la comunidad y todo el país. Pero señora ministra, escuchamos nosotros decir que se habían repartido a nivel nacional millones de libros de textos escolares. Estaban cuestionando el tema que encontraron un link dentro de los textos escolares referente a cómo sostener relaciones sexuales, de qué forma y qué maneras. Y usted, ahora usted le echa la culpa al presidente regional de cada región, pero señora ministra, usted responde, pues. Yo soy ministra, yo no voy a esperar, pues, que mi presidente regional recoja todos los textos escolares. Yo voy, viajo a la misma región, hablo con el presidente regional, le pregunto, ¿ya usted recogió los textos que han sido repartidos en diferentes colegios del Estado, colegios públicos? Y yo hubiese verificado in situ, hubiese ido de colegio en colegio, porque así es, señora ministra, o señores asesores que la rodean a la ministra, o señores del gabinete, señoritas de imagen institucional del Ministerio de Educación. O sea, no solamente la ministra tiene sus viceministros, tiene un equipo humano, profesional, que se supone que es de primera, cargos de confianza, que tienen que trabajar en equipo. Tú vas para la derecha, voy por la izquierda, yo subo, bajo. Pero si es una ministra que solamente se escucha decir el malestar de algunos padres, familia, con referencia a los textos, y sigue ella sentada en su oficina y no le importa un bledo, porque por ahí ha trascendido, por ahí se ha escuchado, porque todo el mundo llama, y ahora más que en otras oportunidades me andan llamando por todos lados, me dicen, doctor Humala, diga esto, doctor Humala, diga lo otro. Yo tengo infinidad de cosas que contar y que me llaman y que me informan, y que yo, por supuesto, con autorización de la persona que me está informando, le grabo, ¿no?, para tener la información completa, y me dicen, pues, que la ministra estuvo, entre comillas, llamando a unos medios, a unos comunicadores de los medios de comunicación escrita y televisiva, y estaba como quejando, lamentando que por qué la iban a interpelar, que por último, ella dijo, ya, pues, que me interpelen, no importa, pues, porque igualito voy a seguir en el ministerio. O sea, que ella le va y le viene. O sea, que le interpelen, me interpelan, me va, y si no me pela, me viene. Esa es una ministra identificada con el pliego, esa es una ministra que realmente quiere colaborar con el país. Saquen ustedes su propia conclusión, que yo ya la tengo, ¿me entienden? Entonces, qué lástima, qué gran oportunidad ha perdido la señora Flor Pablo Medina. Podía haber quedado en la historia como una ministra de educación que realmente sí estaba identificado con la problemática. Este tema de la educación en nuestro país
no es de este gobierno del señor Vizcarra, que no está haciendo absolutamente nada, y no me voy a cansar, todo el tiempo voy a seguir diciendo lo mismo, voy a machacarlo al señor Vizcarra, le voy a dar ahí con palo, para que entienda, como hijo, así le voy a dar. El señor Vizcarra, que no está haciendo nada hasta el momento, ojalá por ahí comience a empiece a trabajar. El tema de educación, el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de agua, son problemas importantes y esenciales para todos los peruanos. Y sobre todo la educación. Pero aquí hay mucho interés en que nuestro pueblo peruano siga ignorante, ¿me entiendes? En que nuestro pueblo peruano no conozca sus derechos, en que nuestro pueblo peruano no conozca ni un ápice de lo que significa la educación en el país. Imagínense que seguimos en la época de la carreta, de la piedra. Tenemos hermanos, niños, pequeños, que caminan 6 horas para llegar a un colegio a recibir una educación mediocre. No una buena educación, una educación mediocre y una educación así. Como vengo porque me da la gana de venir y punto. Pero no hay un control, no hay una fiscalización. Pregunto yo, ¿quién de tantos ministros que han pasado hasta el día de hoy se han preocupado en viajar de manera inopinada, in situ, caer de sorpresa al interior del país para saber si realmente están cumpliendo su labor los directores, los profesores? No. Pregunto, ¿la ministra de Salud, en este tiempo que tiene de ministra, en algún momento ha viajado al interior del país a participar de una campaña de la vacuna del sarampión? No. ¿En algún momento la ministra de Salud ha viajado a tener conocimiento cuál es la realidad de los adolescentes embarazadas? ¿Cuál es la realidad de las postas médicas? ¿Cuál es la realidad del abandono de los médicos, de los médicos serumistas, de los médicos residentes? ¿En algún momento se ha preocupado la ministra de Salud siendo médico? No. Vuelvo a preguntar, la ministra de Inclusión Social, la señora Paola Bustamante, que trabajó en otra gestión del señor Ollanta Humalatazo, pregunto, que tiene experiencia porque ha estado trabajando con el señor en su ministerio, ¿se ha preocupado en este tiempo de verificar y ir a cada departamento del país, a cada departamento y a cada provincia y a cada distrito, verificando si realmente se está repartiendo los desayunos escolares? ¿Si está funcionando debidamente el Jaliwarma? ¿Si está funcionando debidamente los desayunos? ¿Si los desayunos no están siendo, los están entregando de manera podrida, con pan duro, con cuáquer o leche podrida, o la leche no en su dimensión? ¿Está verificando los pagos de la pensión 65? ¿Está verificando que las personas que están inscritas en los padrones estén recibiendo su plata de pensión 65? ¿Está verificando en cada departamento del país que realmente se le esté pagando su plata? Tenemos conocimiento, y por experiencia, porque yo viajo, que hay mucha gente humilde al interior del país, donde no viaja ningún ministro, donde no viaja el presidente de la República, solamente viaja aquí nomás a Quisito, en la Avenida Brasil, a inaugurar un hospital. ¿Y qué inaugurar? A verificar cómo va la construcción del hospital de la policía. Y a nosotros, los millones, pero no, a nosotros, ¿qué michi nos interesa el hospital de la policía? Eso no le va, ese hospital de policía no va a ser para los millones de peruanos que no tienen una posta médica. Y que todos los días en la posta médica hay que mejorar paracetamol, nada más, y con eso creen resolver el problema al peruano. Entonces yo pregunto, ¿alguien ha realizado una fiscalización del dinero de todos los peruanos, de los millones de soles que se reparten a nivel nacional para que llegue a esos abuelitos de la pensión 65, y realmente llega esa pensión 65 a los abuelitos que necesitan, o está llegando a aquellas personas dirigentes que tienen unas casotas de 5 pisos y el abuelito no recibe su pensión? Porque yo he viajado al interior del país, he viajado a la sierra de Huaraz,
he viajado a la Sierra de la Libertad, he viajado a lo más profundo de Ayacucho, y hay muchos abuelitos que están en abandono total y no tienen pensión 65. Y el vecino que tiene una casa de ladrillo, de material noble, de 4 pisos, o el abuelo tiene pensión 65. Pregunto, ¿la ministra de Salud se ha preocupado si realmente tienen el SIS los que deben tener? No como vimos hace meses atrás en la otra gestión del otro presidente, que pensión, discúlpeme, el Seguro Social, el SIS, tenían estos muchachos que actúan en, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este el programa, este, eso del reality? Esto es guerra, no, ¿qué más el otro nombre? Combate. Imagínese, Sheila tenía, su hijo tenía SIS, mientras que mis abuelos del interior del país no tienen SIS, ni much, ni nada. O sea, miren, solamente estoy tocando así. Pregunto yo, ¿el ministro de Defensa se ha preocupado? ¿Ha ido al BRAEN? ¿Ha verificado si en el BRAEN realmente se está dando las condiciones? ¿Están cumpliendo? Porque al BRAEN llega mucho dinero. Entonces, ese dinero que es aportado al BRAEN, ¿están haciendo un trabajo concienzudo? ¿Realmente están cuidando nuestras fronteras? ¿Están combatiendo el tráfico de drogas? ¿Están combatiendo la tala ilegal? No. El ministro de Defensa, lo vi ayer, antes de ayer, hablando con el premier, quejándose sobre las reformas políticas. Señores, queridos hermanos peruanos, como tú has visto en estos minutos que han pasado, te he hablado sobre nuestra realidad nacional. Eso es lo que a ti te tiene que interesar, eso es lo que a ti te importa, ¿me entiendes? A nosotros no nos interesa si el Congreso se queda un día, 2 días, 20 días, 50 días, hasta el año 2021, interpelando a la ministra de Educación, a la ministra de Salud, a la Inclusión Social, al ministro Interior, al ministro de Defensa. Eso no le da de comer al peruano. Nosotros, y hablo por todos los peruanos del interior del país, nosotros todos los días vivimos de nuestro trabajo. Yo digo, ¿qué ha hecho el señor Vizcarra en estos más de 100 días? ¿Qué? 100 días, meses, de meses, ya cumplió un año. ¿Qué ha hecho el señor Vizcarra? ¿Ha presentado algún proyecto para hacer con tanto dinero? Ojo, ahorita te voy a explicar el tema de dinero. ¿Albergues para nuestros abuelitos que están abandonados, tirados por las calles al interior del país? No. ¿Se ha preocupado por el tema de los jubilados? Él dijo que iba, vuelvo a reiterar, señor Vizcarra, usted dijo que iba a retirar los procesos contra los jubilados. Se iba a desistir, es el término, señor presidente de la República, desistir para sus abogados, sus asesores. Usted le ha dicho a los procuradores que están en la defensa del Estado, oiga, señor procurador, a cargo del tema del tema de las pensiones, la ONP, ¿le ha dicho usted le ha dicho que ya se desistan de las demandas? ¿Le ha dicho usted que se desistan de esas demandas malvadas? ¿De esas demandas inhumanas? ¿Sin ninguna clase de consideración? Que vengan los abuelitos padeciendo en el Poder Judicial, en los juzgados laborales y civiles de ahí, de la avenida, del Parque Universitario, señor presidente, si usted no conoce, ahí está, en el Parque Universitario, en ese edificio Guinda, ahí están los juzgados laborales y civiles, donde usted puede entrar y puede ver miles de abuelitos sentados. Si no están en el juzgado, están ahí queriéndose quejar en ODEGMA. Señor presidente de la República, deje de estar, usted piensa que está en campaña, señor. Si usted quiere postular el 2021, espere pues que llegue el momento y postule. Pero no venga a engañar, porque el pueblo peruano está despertando. Y por favor, Yasmín, me vas a poner la música. Despierta, peruano. Hay que despertar a los peruanos con esa música. Voy a hacer un pequeño corte para que entre la música, para comenzar a despertar a los peruanos, comenzar a despertar al país, comenzar a despertar las conciencias, comenzar a despertar a ese peruano que está adormecido,
que todos los días lo tienen adormecido en la televisión. Claro, pero si esa televisión, ¿quién la maneja? Graña. ¿Y quién es Graña? Uno de los socios de Jorge Barata y del señor Marcelo Odebrecht. Sin embargo, al señor Graña no lo tocan para nada. El fiscal iluminado, el señor Domingo Pérez, no lo toca. Más bien, Domingo Pérez parece el jefe de la Comisión Lavallato que vela, porque vela, a Domingo Pérez le veo más mando. Entonces, vamos a hacer un corte. Voy a tomar un poquito de agua, un poquito de aire y regresamos. Despierta, peruano. Despierta, carajo. Despierta, peruano. Nos están robando. Despierta, no más al abuso y la prepotencia. Más de aire. Bueno, no me vaya a olvidar de saludar a mi amiga Dayana Aramburú, ¿no? Sí, mi amiga Dayana Aramburú, quien nos está mirando. Dayana Aramburú tiene su restaurante Santa Mar. Está ubicado en la calle, en la avenida de los Precursores 620, urbanización Maranga, San Miguel. Bueno, el día de hoy me acerqué donde Santa Mar, aquí está, en Precursores 620, urbanización Maranga, San Miguel, está de la comisaría de Maranga, caminan como caminando desde la avenida Fosse, antes de llegar a la Fosse, en una esquinita está Santa Mar. Vaya, riquísimo. La verdad que yo soy bien eticosa porque vengo de familia chiclayana, mi mamá cocina extraordinariamente, como chiclayana. Y les cuento que Dayana ha inaugurado su restaurante Santa Mar y cocina riquísimo. El día de ayer comí un ceviche riquísimo. Acuérdense ustedes, ¿ah? No es que esté haciendo propaganda, es la verdad. Yo solamente voy a decir la verdad aquí en el programa. Hoy día comí un pescado bañado con salsa de champiñones riquísimo. Y el ají de gallina que comió mi hermana era riquísimo y su lomo saltado. Todo es rico, hasta su maracuyá, ayer fue emoliente, qué emoliente tan rico. Vayan y me van a decir, la doctora Humala, sí, vamos a decirle, Dayana, me está mirando. Acá mi asistente de producción me dice que quiere probar tu plato. Dayana, ahí está, le invitamos allá a Dayana. Dayana, te invitamos acá al programa la otra semana, ¿ok? Después del Día de la Madre, me traes tres platitos, vienes y nos enseñas y explicas a todos los televidentes cómo se cocina, ¿ok? Entonces ya le estoy comprometiendo a Dayana para que traiga, no, de verdad es exquisito, ya saben, Precursores 620, urbanización Maranga, San Miguel, esa está de la comisaría de Maranga, como caminando para del Parque de las Leyendas, caminando hacia la Fosse, antes de llegar a la Fosse, en toda una esquina, Santa Mar, ya saben. Así que Dayana, ya estás invitada acá al programa para entrevistarte, porque hay que destacar los valores culinarios, hay que destacar aquellos peruanos
que nace desde su casa con la gastronomía. El Perú es maravilloso en su gastronomía y sobre todo Dayana, una mujer full vibras positivas, ¿ah? Vayan ustedes al restaurante y van a ver. Es una mujer que ustedes van y le recibe con un cariño, con una sonrisa. En ella fluye todo, vibras positivas, de verdad. El almuerzo siempre se dice que tiene que ser lo máximo, porque ahí vienen las full vibras positivas. Pero yo sí, cada vez que voy, maravilloso. Ah, también me informa, me dice que mañana, por si acaso, el día de mañana a las 6 de la tarde se va a realizar el sorteo aquí con Ernesto Palma. Se va a sortear a todas las mamitas que se han inscrito, ¿no? Y que han viralizado el programa de Ernesto Palma. Van a sortear un kit del Calvin Klein, ¿no? Perfumes, ¿no? Perfumes de Calvin Klein. Van a sortear el día de mañana aquí a las 6 de la tarde, acá en Miraflores TV. Así que los que no se han inscrito pueden inscribirse, ¿Yandy? ¡Ay, qué penita! Ya no pueden inscribirse, ya se terminó la inscripción. Pero no se preocupe, porque la otra semana, he dicho, un amigo me ha regalado, me ha donado unos artefactos que voy a llevar a Chiclayo. Así que, amigo de Chiclayo, ya saben, espérenme ahí, voy a sortear artefactos en Chiclayo. Sí, sí, acá se me ponen celosos los de Lima. 3 artefactos para Lima y los otros 6 para Chiclayo. Mis chiclayanos lindos, preciosos, que me quieren, yo también los quiero. Ya, no he nacido en Chiclayo, pero parezco chiclayano, ¿no? Ahí todo bronceadito. Entonces, amigos de Chiclayo, ya saben, denuncien. Si tienen, ya tengo varias tareas, ¿ah? Tengo que ir a visitar al presidente regional, al presidente del Poder Judicial de Lambayeque. Tengo que ir a visitar al presidente regional de Lambayeque, el señor Anselmo Lozano. Tengo que visitar al alcalde de Chiclayo, el señor Masgo. Tengo que visitar al encargado del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Chiclayo sobre el tema de las licencias. Las licencias de conducir. No es posible que a un señor adulto le quieran pedir los mismos requisitos que un joven que recién está sacando su licencia. No, 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 no. A ver, quiero acá tocar un tema. El día de hoy estuve conversando con una señora fiscal de trayectoria impecable, una señora fiscal que ha tenido los casos más emblemáticos en el Ministerio Público, pero siempre ella ha sido independiente, ha sido así, derechita con sus resoluciones. Como ella decía, yo no puedo resolver una investigación de la Fiscalía en base a lo que dice el Canal 4, en base a lo que dice el Canal 5, en base a lo que dice la población. No, no, no. Yo he estudiado el derecho porque tengo vocación de servicio y postulé al Ministerio Público porque amo el Ministerio Público, me identifico, soy camiseta del Ministerio Público y sí lo conozco, es recontra camiseta. Es la doctora Isabel Guamán Bringas. La doctora Isabel Guamán Bringas está trabajando hasta estos momentos, en control, se llama oficina, ¿no? A ver, vamos a decir el nombre como debe ser. Es la Fiscalía Suprema de Control Interno. Fiscalía Suprema de Control Interno. Ella está a cargo en estos momentos. Ella dice que todo lo tiene en orden, ¿no? Ella tiene las cosas bien claras y bien, ella conoce su trabajo. Ella dice, yo resuelvo en base a lo que tengo aquí mi carpeta fiscal. Yo no tengo que resolver en base a lo que me digan. Yo tengo que resolver en base a lo que se actúa, a lo que está aquí. ¿Y por qué la visité? Porque leí, pues, en las noticias y escuché por ahí a decir a varios congresistas, sobre todo del gobierno, del señor Vizcarra, que se encarga de estar presentando proyectos de ley, en vez de trabajar se dedica a estar en papelería, parece ya papeluchero, parece leguleyo el presidente, en vez de estar sacando obras, sacando acciones a favor de todos los peruanos, se dedica solamente a estar llenándose de papeles en proyectos de leyes. ¿Y por qué decía? Porque ya promulgaron una ley que crea una autoridad de control del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por lo tanto, OGMA, ODEGMA, en cada distrito judicial de todas las Cortes Superiores de Justicia del país, ya no van a funcionar los ODEGMAs. Tampoco ya no va a funcionar control interno que funcionaba aquí en Lima, en el Palacio de Justicia, donde estaba el doctor Walde Jauregui.
ya no va a funcionar. Tampoco ya no va a funcionar la Fiscalía de Control Interno. Tampoco no va a funcionar porque han creado una autoridad. Pero mientras saquen su reglamento, mientras que vaya aquí, vayan allá, que van, que vienen, que retroceden, que avanzan, ellos todavía continúan resolviendo estas quejas de tantos ciudadanos. Bueno, yo, hermano peruano, te la voy a cantar y te lo digo desde ya. Porque, hermano, tú que me conoces sabes perfectamente, les guste o no les guste, algunos ciudadanos dicen que no, que porque usted, ¿por qué usted tanto critica al señor Vizcarra? Pero tengo que criticar al señor Vizcarra, si el señor Vizcarra es el presidente y no hace nada. ¿Qué quiere? ¿Que me quede callada? No, 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 no. Yo no tengo que hablar del pasado, porque el pasado pisado está y ustedes fueron los responsables. Porque todos los peruanos está el señor que Pedro Pablo Kuczynski fue presidente. ¿Por qué? Porque tú lo elegiste, hermano. Así que ahorita no saques el cuerpo y digas, no, yo no lo elegí, no fui yo, fue Tete. Pégale, pégale, que ella fue. No, 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 no. Acá tú lo elegiste, por eso el señor Pedro Pablo Kuczynski en su momento fue presidente. Y al salir el señor Pedro Pablo, lamentablemente ahora está el señor Vizcarra. Digo lamentablemente porque hasta ahorita no lamento y no veo ninguna acción. Entonces, ¿qué pasa con esta creación de esta autoridad de control del Poder Judicial y Ministerio Público? Señores ciudadanos, señores litigantes, preocúpense. Porque esa desaparecer este órgano del Ministerio Público, desaparecer, o sea, desaparecer el nombre de esta oficina del Ministerio Público, de la Fiscalía de Control Interno, que desaparezca el nombre de ODEGMA, que desaparezca el nombre de OGMA, eso va a tardar ¿cuántos meses? Y ojo, aquí, ojo, pestaña y ceja, vayan ustedes a buscar su expediente, porque en esa mudanza, en eso que hacen el inventario, por ahí muchas quejitas, muchas investigaciones que ya estaban para salir, para ser sancionado, para ser destituido, se van a ir de vacaciones, se van a hacer Gasparín. Así que presten atención, usuarios, litigantes, vayan y miren su queja, vayan y miren su investigación. No vaya a ser que por ahí termine desapareciendo como Gasparín. Y de verdad, ahorita que estamos hablando de control interno, sí, quiero saludar en su momento la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial logró sancionar a ese juez acosador en agravio de mi amiga Alexandra Sánchez Paetán. Lo sancionó con 6 meses de suspensión, aunque le correspondía ser destituido el doctor, pero sin embargo le salvó la vida porque solamente lo ha suspendido por 6 meses. Entonces, hermanos, esta promulgación de esta ley que están creando una nueva autoridad de control, la verdad, les digo, hoy día nace y mañana va a morir, porque así no se hace. Así no se hace, hermano, así no se hacen las cosas. Y otro tema que quiero contarles, por ahí el doctor Walde Jauregui ha suspendido a una magistrada del Callao, del juzgado civil del Callao, a la doctora juez del cuarto juzgado civil del Callao, la doctora Johanna, como le quieran llamar, Elide Muñante Sánchez. Pues esta doctora se va a hacer famosa, entre comillas, negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta doctora ha embargado, dice, ha ordenado el embargo de 1.350.000 soles de una cuenta corriente que era inembargable. Imagínense, la doctora ha expedido una resolución judicial sin motivación, y ha procedido a embargar una cuenta por 1.350.000 soles de una cuenta que es inembargable. Y el Banco de la Nación dice que le dijo, doctora, fue y lo buscó y le dijo, doctora, usted no puede embargar esa cuenta. Esa cuenta es de detracciones de pago de impuestos. Y la doctora igualito lo embargó. Entonces, ¿qué ha hecho el doctor Walde Jauregui? La ha suspendido por 6 meses a esta juez. Pero, ¿qué hace suspendiendo? Lo embargaron. Entonces, ¿cómo va a quedar? Por eso, mire, señor doctor Walde Jauregui, que también tengo, ese también es mi tarea, ir a hablar con el doctor Walde Jauregui. Doctor Walde Jauregui, eso que usted ha visto aquí en el Callao, aquí sí en el Callao, eso no es nada, doctor Jauregui, comparado con todas las atrocidades que están pasando en el país, adentro, el interior. Aquí, nomás, Aquisito, Chiclayo. Ayer usted, han escuchado, doctor Jauregui, le voy a reenviar todos mis programas para que vea. En Pucalá, ayer llamó un ciudadano, Omar Zulca, que es dirigente, dijo que en la corte de Lambayeque
mencionó un juez Tenorio, mencionó un juez Zapata, hay toda una confabulación de mafias, abogados, abogánster, que se creen los dueños del Poder Judicial, son los reyes de los embargos, de las medidas cautelares. Entonces, señor doctor Walde Jauregui, por favor, no deje mal, investigue. No solamente eso, vaya usted aquí a Huaraz, a la Corte Superior de Ancash, también acá a la Corte Superior de Huacho, de Chimbote. Señor, por todas las cortes visite el doctor Walde antes que empiece a entrar a tallar esta creación de la autoridad de control. ¿Y quiénes van a elegir a esta autoridad de control? ¿Sabes qué cosa? ¿Quiénes van a elegir? Alguien que yo he dicho que no me parece. La Junta Nacional de Justicia, que creo que hoy día, sí, escuché que hoy día es el último día para inscribirse, para ser candidatos a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Esa Junta Nacional de Justicia, desde ya, por favor, grábenlo, apúntenlo, por favor, para que vean que yo, no es que tenga una bola mágica, va a ser de lo peor, de lo peor. Porque los van a elegir a ellos, gente cuestionada. Entonces, hoy día, gente cuestionada va a elegir, mañana más tarde va a decir, oye, compadrito, yo te elegí, así que, ¿cómo es? Acá está mi ahijado. Así no se puede hacer patria. Si queremos realmente elegir a buenos jueces, a buenos fiscales, a buenos jueces de paz, otro tiene que ser la metodología para la elección a esos magistrados. No es así que... ¿Y quién lo puso a estos miembros que van a elegir a esta comisión? ¿Quién los puso a esta comisión? ¿Sabes quién lo puso? El señor Vizcarra. El señor Vizcarra a dedo dijo, lo conforma el defensor del pueblo. Pregunto yo, ¿el defensor del pueblo ha ido a Pucalá a defender los intereses? El defensor del pueblo ha ido al Chiclayo a ayudar a ese señor que no le dan su licencia de conducir porque son unos abusivos. El defensor del pueblo ha ido por esa señora que el señor Aeroméxico no lo dejó subir con su hijo hemipléjico y la abuelita ahí en silla de ruedas. El señor defensor del pueblo ha ido a defender los intereses de todos nosotros los peruanos que Latam, dueñase de todos los aires peruanos, nos cobra lo que le da la gana. ¿El defensor del pueblo ha ido a defender a los jubilados? ¿El defensor del pueblo ha ido a defender a aquel señor que no le dan CIS? A ver, dígame, ¿cómo es posible que ese señor de Chiclayo, que ayer llamó y que dice que no le dan su licencia de conducir, le pongan obstáculos? Y les cuento, hermano, para que le dé rasca-rasca. A los venezolanos que han venido a nuestro país, al toque les han dado su licencia, al toque. Miren la cantidad de venezolanos que manejan transporte público, te meten carro, ya han aprendido todo de lo peor, ¿eh? Están haciendo taxi B, y ellos, ¿cómo? ¿Ustedes, hermanos, creen que ustedes van a otro país y le dan así rápidamente la licencia? Veo profesionales que han venido de Venezuela, muy bien los profesionales, pero aquí la SUNEDU al toque le ha dado su convalidación. Sin embargo, veo colas de peruanos que están haciendo desde la madrugada, están haciendo colas para sus títulos y la SUNEDU le demora meses, le demora años. ¿O no se acuerdan ustedes que por aquí estuvo por este canal televisivo un profesor que lo sacaron de carrera? Porque no le entregaron su título a tiempo y no pudo entrar para que lo nombre. Por eso que le digo, acá el peruano, golpe, martirio, látigo, guillotina. Y a los demás, mano de seda. Así como mano de seda la tienen pues con la señora Susana Villarán, con el señor Castañeda. Entonces, hermanos, que ya falta pocos minutos, antes que me vaya a olvidar, quiero por aquí, ¿no? Hay tanta información. Voy a leer aquí, ¿verdad? Antes que se vayan a enojar acá mis amigos, ya que me faltan pocos minutos, sí, voy a leer de una vez. Gracias, a ver, vamos a agradecer. Agradecemos a César Arturo Rojas Vidarte. Él es un periodista que trabajó en Manifiesto y que la señora Glave, les vuelvo a reiterar, la señora Glave ha presentado un proyecto de ley para que puedan entrar a tallar en la vida política. En la vía política lo sentenció por terrorismo y otro, creo que hasta por secuestro y,
y organización criminal, no sé, pero la cosa es que la señora quiere que entre a tallar los sentenciados por terrorismo, entren a tallar a la vida política. Así que vamos a ver congresistas sentenciados por terrorismo sentados en el Congreso, capaz en el 2021. Entonces, la señora clave que, ay, no quiere que le diga Musa, ¿no? Entonces, ella es la que está presentando el proyecto de ley. Miren, ¿eh? No quiere que le diga Musa y presenta ese proyecto de ley. Gracias a William Chivilches. Gracias, William, por los saludos. William Chivilches es un abogado combativo que anda detrás ahí persiguiendo a todos los actos irregulares, corruptos en el Colegio de Abogados de Lima. Gracias a José Luis Quiroz, que ya por lo que veo, ya recuperaste tu teléfono. Se había perdido, una señora, una abuelita, le entregó. Gracias, señora abuelita, que entregó el teléfono. Muchas gracias, todavía hay gente buena. Agradezco, ahí está Dayana Aramburú, ya está, se ha conectado Dayana, dice felicitaciones por tu programa, un éxito Liliana, gracias por tu comentario tan lindo, siempre serás bienvenida, un besote, la cevichería de Santa Mar, muchas bendiciones y que sigan los éxitos y qué más. Dayana, por favor, no te olvides que tienes que venir acá al programa, te vamos a entrevistar, acá estamos esperando con Yamí para probar tus ricos potajes. Ya, Dayana, y no se olvide, Próceres 620, Urbanización Maranga, San Miguel, de la comisaría de Maranga, un poquito más allá. Y van a ver, me van a decir que estoy en lo correcto. Gracias a Aníbal Antonio Napanga, que nos está viendo. Gracias. Gracias a César Rivero Medino. Él es mi amigo de la CHAP de Surquillo, si no me equivoco. A Vicky Torres, la señora Vicky Torres de Jaén, no, ella está en Bagua. Saludos, Bagua. Bagua grande y Bagua chica, ¿no? Saludos, Bagua. Alberto Bardales, gracias. Y El Salvador, gracias Alberto por vernos. Andrew, gracias. Viraliza con los jóvenes millennials. Erika Rodríguez, por favor, viraliza con los jóvenes millennials. Ustedes saben que esta selección del 2021 va a depender de las mujeres. Así que las mujeres a empoderarnos. Las mujeres somos valientes, somos fuertes. Somos lo máximo. Y este 2021 las mujeres vamos a decir, nosotros pusimos y nosotros lo hacemos y nosotros cambiamos el país. Así que mujer empoderada, ya sabes, en ti está el futuro de tu generación. Y a esto se tienen que sumar los jóvenes millennials. Los jóvenes millennials tienen una gran responsabilidad. No es votar por votar. Así que ya sabes, el próximo programa, mañana, ¿no? Tenemos, ¿en qué horario va a ser mañana? Va a ser a las 6. No, el programa de mañana va a ser de 5 a 6. Sí, mañana también tenemos programa, así que en Lima me están atendiendo bien. Mañana tenemos programa de 5 a 6 de la tarde. Así que, por favor, los espero mañana de 5 a 6. A ver quién más está ahí. Isabel, la fiscal de control interno. Isabel, ya sabe, no es que yo esté diciendo mentira, yo estoy diciendo la verdad y creo que con esto comparte todo el Ministerio Público. Señora fiscal en la Nación, soy la Ábalos. La doctora Zoila Ábalos, pida consejos a la doctora Isabel, le va a dar unos buenos consejos a la doctora Zoila y usted va a, fiscal en la Nación, va a salir usted, porque la doctora Zoila, la doctora Zoraida, disculpe, la doctora Zoraida Ábalos, la fiscal en la Nación, ¿dónde está la doctora Zoraida? Yamín, hay que averiguar, capaz se ha ido de permiso, no está en el país, porque no le escucho a la doctora Zoraida Ábalos, la fiscal en la Nación. No sé nada, ¿qué está haciendo doctora Zoraida? Por ahí leí que le había abierto investigación al señor Acuña. Gracias a Raúl Vázquez, que también nos está viendo. Entonces, mañana regresamos recargados, porque aquí ya me dice que la próxima, si no me van a levantar, me van a sacar una medida cautelar, ¿no? Así me dice ahí mi amigo Joaquín. Ya, quédense, porque Joaquín viene con su programa, ¿no? El siguiente programa es con Joaquín. ¿Cómo se llama el programa? A ver, me están escribiendo. La Hora Emprendedora. Ah, qué importante. La Hora Emprendedora con Joaquín Montalbán, ¿no? Entonces, mañana nos vemos a las 5 de la tarde aquí en Miraflores TV Digital y allá en Lima se conectan también, discúlpeme, allá en Chiclayo se conectan a las 5 de la tarde de lunes a viernes, Chiclayo, a través de TLN 41, señal abierta. Chiclayo, te amo, región Lambayeque, te amo Perú, te amo Lima. Bye, bye, hasta mañana. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera.